hay una mejor o mejor ejemplo que ver esta maravillosa instalación de IBN. Quiero felicitarle a Arturo porque realmente es una instalación impresionante, y decirles que nos orgullece mucho tener esta cooperación entre el Estado de Israel, Aguascalientes y IBN, con estas empresas israelíes, Elbit, Plazan, IMI y otros, porque al final lo que manifiesta la gran amistad que tiene Israel y México es también cómo convertirlo en algo tangible, algo que sea y que sirve para el bienestar de ambos países. Así que espero que sea realmente el inicio de muchos proyectos, de mucha cooperación entre Israel, Aguascalientes, y entre Israel y México. Aquí tenemos una gran oportunidad también para las empresas israelíes de aprovechar de su conocimiento, de su talento, de su poder manufacturero, y hacer cosas juntos también en el desarrollo e investigación de nuevos productos que sean beneficiosos para ambos países. Ver una empresa de estas aquí en Aguascalientes, ¿sí? Yo pues estoy muy sorprendido, y qué bueno que mexicanos se aventaron, como decimos, a hacer algo aquí en Aguascalientes, ¿sí? De este nivel. Por el logro de ser los encargados de producir el vehículo táctico blindado Sunkat Stormer, que es ensamblado por técnicos, ingenieros y trabajadores aguascalentenses. Agradecemos a Arturo la confianza que está depositando en Aguascalientes y en su gente, principalmente los 169 empleos formales que genera IBN, que representan oportunidades de superación económica y social para igual número de familias. Muchas felicidades, y seguimos invitando a la Alianza IBN Plazan para que siga invirtiendo en México y el estado de Aguascalientes, donde la seguridad, la confianza y el desarrollo son el blindaje más resistente para favorecer el crecimiento de las inversiones, del empleo y del progreso. Muchas gracias y enhorabuena. Es cuanto. El día de hoy es la conclusión y el inicio de un gran proyecto. Celebramos la conclusión de un proceso de transferencia de tecnología. Celebramos, como consecuencia de un acuerdo de sociedad entre IBN Industrias Militares y Plazan, que hoy en nuestro estado existe un enorme conocimiento de la manufactura y tecnología de vehículos militares y policíacos ligeros para el mundo. Pero también celebramos que lo hicimos en grande y como los grandes y con los grandes. Nuestro acuerdo fue con las empresas más importantes en la materia de Israel. Plazan Sasa LTD dio inicio a esta sociedad con IBN Industrias Militares para el ensamble del Sunkat y proyectos de transferencia de tecnología. También, de la mano de este acuerdo, permitió que en este mismo año nos asociáramos con Elbit Systems para producir aquí en Aguascalientes próximamente electroópticos, sistemas de armas de control remoto y la aeronave no tripulada Skylark, que tenemos, por cierto, ya ensamblada aquí en nuestra nave industrial. En este proyecto estamos intercambiando tecnología en serio. Estamos haciendo a nuestro país más grande. Estamos generando valor. Estamos pasando de ser un estado, sí, exitoso en manufactura, a un estado donde tenemos empleos calificados. Nuestra gente gana entre 3 o 4 veces más que lo que gana cualquier gente en una de las plantas armadoras que hoy están invirtiendo aquí. Nuestra gente tiene muchos más procesos de entrenamiento que la gente que hoy está invirtiendo aquí. Nuestra gente tiene una excelente capacitación. Empresas como la nuestra hacen verdaderamente que se genere el bienestar para una sociedad, para un estado. Gracias a todos, y por supuesto los invito a que sigamos haciendo de Aguascalientes un estado muy grande. Muchas gracias.